Dios les bendiga, bienvenido a la clase de biología. El día de hoy es un tema muy importante de genética, espero que comprendan y analicen la temática. Pues la genética, sí, pues es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos, la apariencia de una persona, la estatura, el color de cabello, como el de la piel y los ojos, son cosas que están determinadas mediante genes. Y eso es muy importante que entendamos. Todo eso está determinado por genes. La historia de la genética es bastante fascinante. Todo comienza con el estudio en el año 1835 por el señor Gregor Mendel, que descubre las leyes de la herencia. En el año 1869, Friedrich Mischer descubre en espermatozoides de peces y otro material biológico las sustancias responsables de la transmisión de carácter hereditario llamado ADN. Luego, en el año 1882, el citólogo alemán Walter Fleming comprueba la división longitudinal de los cromosomas durante la mitosis celular. Para el año 1900, el alemán Correns y el austríaco Tischmann, y a la misma vez el holandés De Vries, redescubren independientemente las leyes de Gregor Mendel. De Vries informa en el año 1901, para ser más exacto, por primera vez este tipo de mutaciones. Ahora, continuando, nos damos cuenta que William Astorbury, en el año 1937, produjo el primer patrón de difracción de rayos X, al igual que los conocimientos adquiridos por Rosalind Franklin, que demostraban que el ADN tenía una estructura regular muy importante. Ahora, para el 1940, Chartrand realiza algunos experimentos que le sirvieron para establecer las proporciones de las bases nitrogenadas en el ADN, ¿sí? Y esas bases nitrogenadas son bastante importantes porque son conexiones que tiene el ADN, que nos daremos cuenta más adelante. Oswald Tudor Avery, en 1944, publica que la herencia genética reside en el ADN. O sea, la información de un organismo vivo está justamente en el ADN. Es información hereditaria que se genera a través del tiempo. Para el año 1953, el biólogo estadounidense James Watson y el físico inglés Francis Crick proponen algo bien importante, el modelo de la doble hélice del ADN para representar la estructura tridimensional de este polímero. Las ramas de la genética. La genética tiene las diferentes ramas. Por ejemplo, tenemos la genética humana, la genética bioquímica, genética de poblaciones, bien. Continuando con eso, indagando de manera adecuada sobre lo que es justamente la genética humana y la bioquímica, nos daremos cuenta nosotros que la genética humana se refiere justamente al estudio de la variación de heredades entre los humanos. También tenemos que ver que la genética bioquímica o molecular establece su estudio, se centra en el adenosín, en el ácido desoxirribonucleico llamado ADN, también de su composición y la manera que se duplica, asimismo estudia las mutaciones. Luego tenemos la genética de poblaciones, justamente esta se encarga de estudiar la variabilidad genética de una población y de sus frecuencias entre alelos y genotipos en poblaciones de reproducción. La genética, tenemos genética mendeliana, en este caso, pues se refiere al estudio de la herencia en relación y concordancias con las leyes de Gregor Mendel. Tenemos otras por acá, la genética no mendeliana, la genética fisiológica y la genética cuantitativa. Ahora, el ADN como material genético. Recuerden que ADN son siglas para lo que se llama ácido desoxirribonucleico, que es una molécula que genética de todos los seres vivos, incluso de algunos virus. O sea, todos los organismos vivos tenemos esa información. El ADN fue por primera vez aislado por el biólogo suizo llamado Friedrich Mischer. ¿En qué año? En el 69.
en 1869, para ser más exacto. Luego, con los aportes de Griffith, en el año 1928, los hallazgos de Avery en el 1944 y los experimentos de Hershey-Chase en el año 1952, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia. Y acá tenemos un esquema de cómo está estructurada el ADN. Ahora, ¿cuál es la estructura del ADN? Lo veremos en el próximo video. Así que nos quedamos hasta acá, jóvenes, en este video. Dios les bendiga.